Bueno, Pablo, ya estamos acá en nuestro escritorio. Sí, Qué hermosas flores tenemos hoy, ¿eh? Siempre de nuevas gardenias. Ustedes no se dan una idea el aroma que realmente tienen las rosas, ¿eh? Esas son rosas, ¿verdad? Sí, No, no ¿no? son Ay. Miscianthus. Lisian. Bueno, pero son Miscianthus. muy parecidas a las rosas. Sí, muy en el estilo. Sí, deben Sí, ser sí, sí. medio que las primas Primas hermanas. terceras serían. Una cosa así. Bueno. Le vamos a dar ya la bienvenida a nuestra coach de todos los lunes con quien arrancamos la semana conectándonos, quien nos hace pensar, nos hace concentrarnos un poco y conectarnos con nosotros mismos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra coach Carmen Julia Mendoza Moreno desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo quiero ir a Bogotá, Carmen? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Carmencita? Hola Pablo, Gaby, y de verdad que orgullosísimo de ustedes. Ayer estuve viéndolos en redes sociales. Se merecen María del Lirio y me siento tan orgullosa de ustedes que quiero de verdad pronto podernos ver, podernos abrazar, ya sea aquí en Colombia o allá en Argentina. Pero aquí las puertas súper abiertas. Yo preferiría en Colombia. Claro, y después nos venimos para Argentina. Es como que te vamos a buscar y después volvemos. Súper genial, puertas abiertas aquí en casa. Bueno, qué lindo, Gracias. qué lindo. Gracias por tus palabras, gracias por siempre estar presente con un mensajito, gracias por contenernos, alentarnos, por siempre darnos esa palabra justa para ayudarnos en este autoconocimiento y en este crecimiento que ya llevamos a lo largo de todo este año, ¿no? Así es, Gaby. Y el tema de hoy, precioso, el poder de creer en las personas. Y es que es importante que crean en nosotros. Ustedes, ¿cómo se sienten cuando creen en ti, Gaby? ¿Y cómo te sientes Wow. tú cuando creen en ti, Pablo? Y para mí es cuando alguien cree en mí, es como, no sé, que te da esa, bueno, por un lado como también una responsabilidad en muchos casos, pero también esa, llenarte como el alma, ¿no? Es como que alguien confíe en vos, que crea, que es como contenedor, como, no sé, satisfactorio. Satisfactorio. ¿Y tú, Sí. Pablo, cómo te sientes? Bien, bueno, sobre todo, como decía Gaby, es una responsabilidad que alguien crea en vos, crea en lo que vos proyectás para con el otro, ¿no? Porque eso también es, creo que es, tenés que cuidarte mucho más, porque te está viendo de una manera en la cual por ahí puedes llegar a ser un punta de lanza para aquella persona. Entonces, justamente, es una responsabilidad, pero a la vez es un mimo que alguien te diga, creo, confío en vos, porque eso también te da un poquito más de fuerza, ¿no? Para decir, no solamente lo hago por mí, sino también por la gente que está confiando en mí. Así es, así es. Y claro que es una responsabilidad, pero trae unas emociones, trae un sentido de satisfacción, trae un sentido de seguridad. Y es que realmente todos los seres humanos, siempre, en cualquier área de nuestra vida, tenemos y padecemos de inseguridades. En cualquier área. Eso es propio del ser humano, es una necesidad. Es algo que hay en el centro de nuestro corazón, de nuestro ser, que necesita ser llenado. Es ese sentirnos seguros. Y eso, cuando creen en nosotros, pero bueno, es que crean en nosotros cuando no tenemos éxito. Porque cuando tenemos éxito, pues es fácil, ¿verdad? Sí. Es así, tal cual. Es diferente. Por ejemplo, el reconocimiento que tuvieron, porque tuvieron éxito, lo reconocieron y eso lo debemos seguir haciendo y recibiendo. Pero, ¿cuán importante es que crean en nosotros cuando estamos, y me permití hacer lo que hemos compartido, cuando nos colocamos un 10 en la frente? Que crean en nosotros que somos un 10 cuando no somos un 10. Cuando somos de pronto un 1, 2, 3, 4. Y eso nos da un poder sin igual, nos da una seguridad, nos da una certeza, nos da un creer que lo imposible es posible. Eso nos da esa seguridad personal.
Y con ello vamos a alcanzar nuestro máximo potencial, ¿verdad? Ustedes decían responsabilidad, claro, pero quitando eso de lado, la sensación que tenemos es de seguridad, de yo puedo. Alguien cree en mí y todavía no estoy demostrando mi talento. Alguien cree en mí de que puedo alcanzar mi máximo potencial. Eso es fe. Y eso nos puede catapultar a unos niveles que no podemos imaginar. Y es que de niños, por eso, si somos papitos, si somos mamitas, si somos jefes, si somos líderes en nuestras organizaciones, todos necesitamos que crean en nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad es que en América Latina, y ustedes me pueden decir, ustedes como periodistas han conocido mucha gente y muchas realidades de nuestros países. Y no es fácil creer. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza generalizada en nuestros países. ¿Qué dicen ustedes sobre ese tema? Sí, yo creo que cuesta creer porque también tenemos como historias de abusos, entonces es como que nos cuesta por ahí confiar o eso de creer en otra persona o en un accionar, ¿no? Entonces vivimos como con ese miedo o esa desconfianza. Inclusive ahora, nosotros que estamos atravesando este periodo de preelecciones, ¿no? Dentro de un mes. Y estamos como en esa incertidumbre porque escuchamos tantas cosas y nos cuesta confiar y decir, ¿realmente nos están diciendo la verdad? ¿Realmente esto se va a poder realizar? ¿Este será el camino? O sea, es como que creo que vamos a ir ese día con tanto miedo, no sé, ¿no? Sí, como decía Gaby, o sea, después de muchos años de mentira, o de que nos hayan dicho que se va a realizar algo y en este periodo no vemos ese cambio realmente, es como que decimos, esta nueva persona nos está diciendo la verdad, se va a poder hacer, ¿cómo confío? ¿Cómo confío? ¿Cómo llego a esa confianza? Y es feo por ahí sentir eso, decir, bueno, pero también tenemos que poner un poco y un voto de confianza, eso también. Así es. Es que es la realidad en nuestros países latinos, muchísimo más que en el norte. Allá es más fácil de pronto de confiar. Y yo lo he experimentado y los puedo entender y creo que como latinos entendemos esa realidad. Pero no podemos vivir de esos temores, porque si no vencemos ese temor, no vamos a avanzar. Y es una responsabilidad, por esto, todo esto son temas de autoliderazgo, comenzando por mí. Primero, confiar en mí mismo, y eso hemos trabajado varias sesiones, pero también que debemos confiar en los demás. Y es un inicio desde casa, desde cada uno de nosotros. Y es un trabajo fuerte, difícil, complejo, sí, pero tenemos que darle el primer paso. Y el primer paso es con nosotros mismos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sienten o cómo ven que están creyendo en ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que están creyendo en ustedes? Cuando alguien cree en nosotros. ¿Cómo lo perciben? ¿O cómo ven? No, o sea, ¿cómo nos dicen, decís, o qué sentimos? Sí. ¿Qué nos dicen? No, ya expresamos lo que sentimos, pero Ah. ¿cómo saben que están creyendo en ti? Ay, porque hay ocasiones que te lo dicen directamente o porque te delegan como o alguna actividad o algún mandato o alguna situación. Entonces es como creer que estás preparado para eso o porque te Así lo es. dicen directamente. Así es. ¿Cómo sabemos que creen en nosotros cuando nos dicen? Y esa de una vez es una primera estrategia para poder creer en los demás. ¿Cómo saber que creen en nosotros cuando nos dicen, óyeme Gaby, oye Pablo, óyeme Carmen Julia, tú haces bien esto, te felicito, te animo, te empodero? Eso me levanta mi autoestima, me resalta mis fortalezas, ¿sí? Entonces, las palabras de afirmación, eso es importante. ¿Cómo creer en las personas diciéndoselo? Diciéndolo claramente, porque a veces nos vamos entre las ramas y no decimos, no, tú eres buena para esto, bueno para esto, haces excelente este trabajo.
es ser muy directos en la comunicación, con las palabras, como tú muy Claro. bien lo dices, Gaby, pero también con las acciones. Te colocan un proyecto y te dan una responsabilidad porque creen en ti. Sí, Y claro. nosotros, a su vez, debemos hacerlo con los demás. Afirmar a las personas con las palabras, levantar el ánimo, exaltarlos, pero no necesariamente cuando estén, como decíamos hace un momento, en el éxito. No, Claro. cuando todavía no hay indicios, es que tenemos que creer, porque eso mismo es la fe en las personas y eso los va a catapultar, así como con nosotros. Y es dar pasitos, delegar, confiar. Yo confío en ti. Y eso a veces no es fácil, porque uno cree que si yo suelto un nivel de confianza, no lo van a hacer como yo lo hago. Ahí es donde tenemos que hacer esto. Pon un 10 en las personas. Y soy muy gráfica porque esto lo aprendí de mi maestro y de mi mentor, John Maxwell. Y es de verdad, eso es creer en las personas. Y tenemos que comenzar por nosotros y a Sí. su vez en nuestros entornos hacerlo, creer en ellos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Decírselos, suministrarles herramientas como lo hemos hecho aquí en María del Lirio, en nuestras lunes de coaching, y es darles herramientas como el test de temperamentos de personalidad DISC, que lo hemos hecho con ustedes. Sí. Que se puedan y nos podamos conocer. Esas herramientas es una manera de poder creer en las personas, de decir, mira, tú fuiste diseñado de esta manera. Conoce esas fortalezas, empoderarnos en las fortalezas. Y también hay otra herramienta para creer en las personas, y es, recuerdan que lo hablábamos hace unas sesiones atrás, el significado de tu nombre. Ah, sí. Sí. Y, ¿recuerdan? Y eso es como en la cultura hebrea, los padres colocaban como autoridad a sus hijos el nombre, porque ahí denota identidad y destino, como una flecha en manos del valiente que es lanzada y llega al blanco, al centro de la diana, con esos dones, con esas fortalezas. Tal cual. Allí es donde podemos creer en las personas y promover también esos tiempos de interacción con otros colegas. Ustedes lo tuvieron anoche y bueno, en las reuniones que tenemos con nuestros colegas. Y allí crecemos porque están las mismas fortalezas o las mismas áreas de fortaleza con otros colegas y eso nos anima, no, nos fortalece muchísimo más. Eso, así como lo necesitamos nosotros, lo debemos hacer con los demás. ¿Qué tal el tema de hoy? Me No, encantó. buenísimo. Y también pensaba qué importante es aplicarlo con los más chicos, ¿no? Con los niños. Así es. Y claro, obviamente ellos desde niños, si nos vamos nosotros a nuestras historias de infancia, los niños tenemos inseguridades o los niños han tenido, los adultos de ahora, yo tuve muchas inseguridades, yo creo que ustedes también. Los Sí. niños de hoy en día tienen inseguridades, pero cuán importante es los adultos que los rodeamos, cómo afirmarlos con palabras de afirmación, con confiar, con delegarles tareas. No es que él no puede hacer eso. No, confía en tu hijo, confía en tu chico. ¿Por qué? Porque Gracias. esa cultura de confianza, por eso es que tenemos en nuestras manos el poder de transformar vidas cuando no, en nuestras manos y en nuestra boca más, cuando afirmamos a las personas y a los niños con palabras de afirmación. Ese es el poder de creer. Ellos van a romper esto que nosotros hacia atrás tenemos de tanta desconfianza, de tanta duda, de tanta incredulidad, y eso no nos permite avanzar. Entonces, no importa, sabemos que nuestros gobiernos están complejas las cosas, pero tenemos que dar un paso de fe, comenzando nosotros con nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato. Así es que, ánimo a ponernos un 10 Diez. Muy a las personas, bien. así no tengamos ese 10 todavía. Tenemos que creer en nosotros. Me encantó, Muy Carmen, bien. me encantó. La verdad que profundas las palabras y el mensaje que nos dejás el día de hoy. Te mando un beso grande, que estés bien. ¿Querés hacer alguna Un invitación abracito. antes de ir? Bueno,
Todavía tenemos tiempo, pero el 11 de octubre, y reitero de nuevo, tenemos un evento aquí en Colombia de la Red de Mujeres Latinoamericanas, precisamente en el entorno de confiar, de creer en las mujeres. Y no solamente en las mujeres, en los hombres también, pero esto es un evento de nosotras, propios de nosotros. Entonces, el 11 de octubre en el Hotel Bogotá, en el Hotel Capital en Bogotá, Colombia, a las 6 de la tarde. Tenemos un evento y nos puedes seguir por redes sociales. Allí tenemos más información para que te inscribas. Una noche de reencuentro. Y bueno, espero que muy pronto, Gaby, también como miembro de la Red de Mujeres, Sí. puedas estar con nosotros en Colombia. Ojalá, ojalá, me encantaría. Gracias, Carmen. Hasta la semana que Chao, viene. Que Carmen. tengas una linda semana. Chao, Adiós. un abracito, Gracias, bendiciones. gracias, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa Sí, me breve. encantó el tema, me quedé Sí, a mí pensando, también. Qué me importante que gustó. eso de creer en el otro y de Sí. creer esto de alentar a los más chicos, por ejemplo, Sí, se me vino a de... la mente justamente cuando decías, Cata. Que nosotros siempre le decimos, vos podés, yo confío en vos, o sea, Claro. sin darle mucha responsabilidad, pero también haciéndole parte de una responsabilidad para que sepa, pero siempre diciéndole, yo sé que vos podés, o Claro, sea, está bien. hasta donde podés, está bueno que me lo A demuestres. veces cuando sobreprotegemos, ¿no?, a los niños o a los adolescentes, es como decía Carmencita, es como decirle, no, no creo, no confío en vos, por eso lo tengo que hacer por vos, Tal ¿no? cual. También darle ese voto de confianza es muy bueno, es muy sanador. Bueno, nos vamos a una pausa, Cortita. ya volvemos.